Ya usted nos avisa cuando ya. Ya. Hello, good morning. We are Team 4 and we are going to explain classical theory and theory of human relations. Classical theory. What is it? The School of Classical Theory of Administrations is approach to business administration, driven mainly by Henry Ford in the 1910s in France. This school came to reform that of scientific administrations developed by Taylor during previous years. It's based on the fundamental conceptions that to administer is govern and to govern is almost entirely to administer. This task is defined as the art of governing business and consists of ensuring a balance, relationships between the essential functions of a company. Which refer to the areas of operation into which it is divided. Characteristics. Its main promoter was Henry Fayol, who in 1916 in France presented his theory in the book Administration, Industry and General. It consists of 6 functions and 14 basic principles. It emphasizes the structure and functions that organizations must fulfill. It was developed during the Industrial Revolution. He introduced the concept of formal organization and informal organization. He introduced the concept of staff and line advisory bodies within the organization. Environment. Classical theory emerged shortly after the Industrial Revolution due to the accelerated and disorganized growth of organizations, which led to complexity and their management and demanded a scientific approach to replace empiricism and the need to increase efficiency in order to get a better return on their resources and face the competition. Then at the end of the second decade of the 20th century, the production chain represented by the Ford assembly line was born in the United States. The assembly line, synonymous with perpetual motion, signifies the condition of Taylor's ideas into a concrete element that went far beyond the division of labor. The system allowed large scales of production with workers who did not even walk around the factory and whose work was reduced to repeating simple tasks as fast as possible. People. Henry Fayol, 1841 to 1925, considered the father of classical theory. He published his contribution to this theory in 1916, establishing the basic principles and functions. Leyndall or Wick, 1891 to 1983, Fayol's great follower. In 1943, he made relevant contributions based on the principles of administration. Luther Gulick, 1884 to 1966, Fayol's follower. He contributed to the investigation of the administrator's functions. Functions. The classical theory of administration emphasizes the basic functions that an organization must have to achieve its efficiency. In his book that came out in 1916, he exposes a synthetic and universal approach to the company, dealing with topics such as the anatomical and structural conception of an organization.
technical functions, related to the organization of production, commercial function, sale, purchase, and exchange of the organization products, financial functions, administration of the organization's capital, security functions, related to the preservation of the organization's assets and the protection of its members, accounting functions, related to the organization's records, inventories, balance sheets, and correct cost calculations. Administrative functions, integration of all the functions mentioned above through the elements of administration, planning, organizing, directing, coordinating, and controlling. Principle of characteristic theory. 1. Division of labor. For the correct performance of an organization work, the division of tasks is fundamental. 2. Auditory and responsibility. It's necessary to know how to give orders and that they are complied with correctly. 3. Discipline. All members of the organization must respect the establishment rules. 4. Management unit. A single schedule of activities must be followed, which makes clear the plan to be followed by the organization. 5. Command units. The employee of the organization must receive orders from a single superior. 6. Subordination and individual interest to general interest. The most important interest is that of the organization and not that an individual question. 7. Staff remuneration. Compensation must be fair for each job that is done. 8. Centralization. Authority and responsibility must be concentrated in the high hierarchy of the organization. Nine. Hierarchy. Positions must be clear assigned. 10. Order. Order within the works space is fundamental. 11. Equality. Leaders must be equitably with their subordinates. 12. Stability. The constant rotation of personnel for the proper functioning of our organization must be avoided. 13. Initiative. Workers should be encouraged to use free imagination to innovate and carry out activities beneficial to the organization. And then 14, group spirit. Teamwork is essential. The classification of the general principles of management in relation to the organization or structure is division of labor, unity of direction, centralization, authority, unity of command, hierarchy, and order. And in relation to the management or staff is union of personnel, remuneration, subordination, equity, stability of personnel, discipline, and initiative. Theory of human relations. What is it? In an eminently democratic country like the United States, workers and labor unions saw and interpreted scientific management as a sophisticated means of exploring employees in the interest of employers. Consequently, human relations theory arose from the need to counteract the strong tendency towards the dehumanization of work that came with the application of rigorous scientific and precise methods to which workers were forced to submit. Environment. Emerged between 1920 and 1914 after the First World War and the emergence of the first democracy. Human relations theory was born in the United States and made it possible by the development of the social science, especially psychology. It was basically a movement of reaction and opposition to classical management theory.
people, among the people who contribute to the birth of the theory of human relationships, we can cite Elon Mayo as a major reference, who conducted the famous Hawthorne experiment, the sentimental logic of workers and the cost and efficiency, evidently logic of managers, which could lead to conflicts with organizations. We can also mention Mary Parkett Fayot, who analyzed aspects of coordination, administration, and command, and criticized the because she considered that it didn't take into account the physiological aspect, and Kurt Lewin, who considers that the individual's fail of work also encompasses the physiological aspect, and this affects the organization's productivity, relied on two important aspects, motivation and frustration. Characteristics. This theory has among its most relevant characteristics the following. It studies the organization as a group of people. It emphasizes people. It is inspired by the systems by psychology, full delegation of authority, autonomy of the worker, trust and openness, emphasis on human relations between employees, trust in people, group, and interpersonal dynamics. Functions. Economic function technique. Suggests strategies to improve by increasing member satisfaction and to create organizations that helps individuals achieve their potential. Social function. Human. Where the importance of the individual and social relations in organization and emphasize. Principles of human relations theory. Among them, the following can be mentioned. The level of production depends on social integration. It is the worker's social capacity that establishes his level of competence and efficiency. The behavior of the individual is fully supported by the group. This means that management cannot treat workers individually, as in classical management theory, but must treat them as members of work groups, subject to the social inferences. Informal groups. To be successful, a company must ensure that the structure and objectives of the informal organization are as similar as possible to the structure and objectives of the company's formal organization. Human relations. The manager's understanding of human relations will facilitate the creation of an atmosphere where each individual be encouraged to express himself freely and therefore achieve better results. The importance of the content of the job. Simple and repetitive jobs tend to become monotonous, which has a negative effect on the worker, thus reducing efficiency and job satisfaction. Supervision. The supervisor who could communicate respectfully and cordially with employees allow better communication in the organization, which is key to increasing worker productivity and efficiency. Conception. Competitiveness. Human relations theory complete effectively with classical theory and established its legitimacy through the evidence provided by a series of outstanding experiments that became known as the Hawthorne studies. Our presentation, and I don't know if someone have a doubt. No, no one. Well, thank you. That's so. Okay, chicos. ¿Preguntas?
Muy bien. Aquí en especial al respecto de la segunda exposición, Teoría de las Relaciones Humanas, pues empieza a hacerse énfasis en la organización informal. ¿Va? La organización formal corresponde a esa estructura jerárquica que nosotros como administradores proponemos y a partir de la cual indicamos cómo se van a desarrollar las actividades. La organización informal corresponde a aquellos aspectos dentro de la misma empresa, pero que establecen las relaciones humanas. Es esta organización que se va formando entre ustedes mismos, pero que no está establecida a través de un documento, ni explica explícitamente las relaciones productivas, pero que sin duda influye en la competitividad o en la eficiencia. Por ejemplo, en la universidad tenemos una estructura jerárquica en la cual pues lo que queremos producir es no sé, como gente productiva, ¿no? Gente que tenga ciertos conocimientos. Eso hace que en la cabeza pues esté la rectora Ivonne, después viene secretaría académica, sobre secretaría académica están los coordinadores de cada carrera. Dentro de estos, bueno, debajo de los coordinadores están los profesores que imparten las asignaturas y posteriormente los alumnos. Aquí de repente también los alumnos podrían ser como materia prima, pero bueno, considerémoslos como parte del organigrama. Entonces, esa es una organización formal. Informalmente, sucede que un profesor de una carrera puede ser amigo de profesores de otra carrera. Y a partir de esto, aunque cada uno esté especializado en su área, entre profesores, pues podemos hablar con nuestros cuates, ver qué técnicas están funcionando para llevar un grupo y no sé, así mejorar nuestra productividad. ¿Va? Ese es un aspecto de relación informal. Por otro lado, ustedes, como alumnos, también pueden de relacionarse con otros grupos o pueden formar entre ustedes subgrupos con los cuales compartan ciertas características y a partir de esto se genera una organización informal. ¿Va? Y eso es en lo que pone énfasis la teoría de las relaciones humanas. Como nos comentaban sus compañeros. Se pone un énfasis especial en estas relaciones que se van formando. Toca distintos temas, como temas de motivación y de liderazgo. Ay. En este aspecto, pues de entrada se plantea, para cuestiones prácticas meramente, el comportamiento humano, cómo nos movemos como personas, ¿no? Básicamente se describe o se indica que una situación común del comportamiento humano es que este comportamiento está dirigido a conseguir objetivos y satisfacer necesidades. Vamos, ¿quién no busca lograr objetivos? Pues yo creo que nadie, ¿no? Sí, ¿no? O Ya sea, todos buscamos. todos buscamos. todos lo estamos buscando. Eso por un lado. Entonces, así empieza el comportamiento humano. Todos buscamos nuestros objetivos y satisfacer necesidades. Por otro lado,
cada persona, cada uno de ustedes es una combinación única, tanto de factores genéticos como de factores ambientales. Los factores genéticos, pues, son como cuestiones de herencia, que vamos, se van transmitiendo de generación en generación a través de una misma familia. Uh-huh. Los factores ambientales, vamos, el ambiente, la sociedad en la que tú te desarrollas. Por ejemplo, no se desarrolla igual un chico que viene de una familia donde todas las personas o donde todos los miembros tienen un grado académico a un chico donde toda su familia apenas ha terminado educación básica. Y tampoco se... imagínense ahora que tienen dos chicos que vienen de familias donde solo se terminó educación básica. Hay familias en las que esto sucede porque simplemente no les interesa hacer más. Y hay otros a los que sus condiciones, pues, no han sido favorables. Entonces, sí quieren como seguir estudiando, pero pues no pueden, ¿no? Entonces, eso va a hacer que estos tres jóvenes que tenemos se desarrollen de forma diferente. ¿Va? Ahora, si juntamos los dos aspectos, el aspecto de que cada persona se comporta de acuerdo a sus objetivos o persiguiendo sus objetivos, y por otro lado, que somos combinación de estos factores genéticos y ambientales, y somos combinación única, además, lo que viene a suceder es lo siguiente. Aunque ustedes persigan los mismos objetivos que otra persona, cada uno va a tener su propia visión y le va a dar su propio valor. Por eso es que, aunque ustedes como grupo, que son 30, aunque ustedes persiguen el objetivo de obtener un título de licenciados en comercio internacional y aduanas, no todos lo perciben de la misma forma. O sea, sí van todos por el objetivo, pero no todos lo perciben igual. Al no percibirlo igual, no todos le dan la misma importancia. Hasta ahí vamos bien, hasta ahí las cosas suenan lógicas, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí, profe. Se fueron a dormir. Ok. Entonces, partiendo de esta parte, que cada quien tiene como su propia percepción, cada quien le va a dar su propio valor. Entonces, ¿por qué diablos nos enojamos cuando alguien actúa de forma diferente a como nosotros queremos? En particular, cuando alguien, si tenemos que hacer un equipo, ¿por qué nos enfadamos cuando alguien no nos manda su tarea? O cuando... Pues porque dio su palabra. Sí. Y está bien. Pero, vamos, no todos le damos el mismo valor. Si tú y yo trabajamos en equipo para algo de la carrera, quizás para ti es muy importante sacar la carrera. Quizás para mí, pues sí es importante sacar la carrera, pero es más importante comer el día de hoy. Entonces, pues como quiero comer, pues no, no sé, trabajando, ya no pude hacer el trabajo en equipo.
¿Se vale o no se vale? Yo digo que sí, ¿no, profe? Como que sí, ¿no? O sea, sí, no. Más bien el problema es que nos causa conflicto, ¿no? A los que le damos mucha importancia a algo y los demás no se la dan igual. Entonces, ajá, claro, cuando empiezan a fallar, pues nosotros nos ponemos como bestias y lanzamos el zarpazo, ¿no? Claro. Sí, no. Pero en realidad, pues lo que tenemos que hacer es comprender que cada quien tiene distintas necesidades, que cada quien tiene distintas percepciones y que cada quien le da distinto valor a las cosas. Seguimos el mismo objetivo, pero le damos ponderaciones diferentes. Ahora, ¿por qué esto nos genera conflicto? Porque tal vez se nos hace injusto que algunos pongan más interés que otros y que no se sa o a lo mejor no se saque la calificación que se pretendía sacar porque nosotros a lo mejor percibimos que es irresponsabilidad de la otra persona. Ahí es de acuerdo a la percepción de cada persona, ¿no? Por la subjetividad, profe, causa conflicto. La subjetividad es el aliado aquí, el enemigo, perdón. La percepción de la vida y del tiempo. O todas las anteriores. Claro. No, ok. Lo que pasa es que como seres humanos, pues nos vamos desarrollando, vamos creciendo, vamos siendo criados en un proceso de satisfacer necesidades, ¿no? Conforme vamos creciendo, vamos satisfaciendo necesidades. Adquirir actitudes, valores, expectativas. Estas expectativas, valores, actitudes y satisfacción de necesidades le van dando forma a nuestro comportamiento individual. El problema es que a partir de este comportamiento individual que hacemos, vemos afectado o bueno, se afecta nuestro juicio. Y con ello la toma de decisiones acerca de nuestras metas o de nuestros objetivos. Y comenzamos a caer en productos, perdón, en pensamientos que pueden romper nuestras bases racionales. Entonces, cuando caemos en este tipo de pensamientos, estamos cayendo en prejuicios. Todo aquello que para nosotros no nos suena lógico es un prejuicio. Junto con ello, pues como seres humanos, en el curso de nuestro día a día, vamos a presentar dos tipos de actitudes. La primera es que a partir de esta formación que ya traemos, vamos a suponer que los demás van a ver y van a interpretar el mundo de la misma forma que nosotros. La segunda situación que podría suceder es esperar que los demás lo hagan. O sea, caemos en lo mismo, ¿no? Por un lado, supongo que los demás van a ver lo mismo que yo. Por otro lado, espero que si no lo ven igual que yo, lo hagan igual que yo. O sea, es como pan con lo mismo. Y ahí es en donde empezamos a chocar y empezamos a tener problemas. Pero en realidad, pues sí, podemos pensar como decía
la compañera hace un rato, que ya se me fue su nombre, perdón, que decía, podemos percibir como injusticia. Sí, pero por ejemplo, si yo tenía que entregarles un trabajo y no lo hice, en primera instancia, sus prejuicios a ustedes les van a decir, es que es injusto que este vato tenga 10 cuando yo hice todo el trabajo. Pero, ¿qué pasa cuando yo les digo, ¿saben qué? Pues sí, no entregué el trabajo porque, no sé, pues porque tenía trabajo y la verdad en mi casa mis hijos tenían hambre. ¿Seguiría siendo injusto? No. Siento que no. Yo siento que sí hay una explicación de por medio, o sea, que de verdad pero, sea... Pero a ver, Madai. Es que... Si no hubiera una explicación, ¿eso cambiaría el hecho? O sea, el hecho sigue siendo el mismo, ¿no? No hice el trabajo. No, no, el que yo les cuente mi vida, no cambia la situación. ¿Sí me explico? Quizás si ustedes supieran algo de por qué no hice el trabajo, pues se podría resolver la parte de mi conflicto existencial de que estoy percibiendo la injusticia. Pero el hecho real no cambia. Pues yo siento que no lo justifica, profe, porque pues como que cada quien nos metemos en los problemas, digamos, que o en las situaciones que creemos que vamos a poder resolver, y si no la podemos resolver, pues ya es nuestro problema. O sea, como que siento que eso ya igual son pretextos, porque igual cuando se quiere, pues se puede hacer. Ok. Aparte, yo creo que si te dan una justificación como la que usted dio de que por mis hijos, ya estaría cayendo en, ¿cómo se dice? En lástima, ¿no? Yo siento que es más lástima si se lo perdonamos a que fuera por otra cosa. Ok. Madai. Bueno, yo en mi, lo que yo creo es que, o sea, sí puede haber como excepciones, porque, pues, sí, o sea, sí las puede haber, pero cambia la cosa cuando, pues, la persona no lo hace por flojera. Entonces ahí sí yo creo que sí no es justo. Ok. Bueno, pues tenemos de todo en opiniones, ¿no? Y estoy seguro que si lo preguntamos a cada uno de ustedes, pues cada uno va a dar su perspectiva. Y va a ser una perspectiva propia. Ese es el error en el que caemos todos siempre. A ver, les acabo de comentar. Cada uno de nosotros somos resultado de una combinación única, tanto de factores genéticos como de factores ambientales. Esto nos lleva a darle cierto valor a las cosas. Y pensamos, o sea, somos como egoístas, demasiado autoestimados, que lo que estamos esperando es que todos piensen igual que yo, que todos vean el mundo como lo veo yo, y vamos aquí, digo, no los etiqueto, chicos, y porfa no se pongan esas etiquetas, es más bien pues como para hacer notar la situación que está, que sucede en la vida, porque en realidad así es como pasa. Podemos tener las perspectivas o el prejuicio que en cierto punto está generándose Madai al decir, ¿sabes qué? Depende de la situación. O el prejuicio que podría estar
Armando Daniela al decir, ¿sabes qué? No hay justificación. Ambas, con su propia combinación de factores, tienen su perspectiva del mundo. Y ambas esperaban que el mundo piense igual. Ese es como uno de los problemas. Ahora, de aquí vienen problemas de comunicación, en donde, aunque usamos un mismo lenguaje, no tenemos como el mismo código. Porque cada uno de nosotros escucha lo que quiere escuchar y por otro lado damos diferente valor a las cosas. Por ejemplo, yo aquí en la casa valoro mucho que haya internet como servicio, porque puedo dar mis clases y hacer mi trabajo todo súper nice, ¿no? Y con una conexión de 20 megas, siendo honestos, para mí es más que suficiente para trabajar con ustedes. Y por eso es importante. En la casa de mi hermana, para ellos es muy importante, digo, no vayan a decir que la ando quemando por acá, pero para ella es muy importante, para ellos como familia es muy importante tener internet, pero no porque los niños tengan que tomar clase. O sea, la conexión que tiene mi hermana creo que es de 120, no sé, megas, gigas, creo que megas, ¿no? Creo que es de 120, pero porque mi cuñado le da mucho valor a poder jugar en línea con sus cuates. Entonces, ambos le damos valor a internet. Ambos tenemos razones para dárselas. Entonces, yo, con mi formación, con mi esquema de valores, con mi esquema de expectativas, a mí se me hace. Mi prejuicio, el prejuicio que yo me formo, es el prejuicio de. ¿Qué tontería estás diciendo, no? ¿Cómo internet va a ser importante para que puedas jugar? Cuando hay cosas más importantes. Y se me hace tonto, se me hace estúpido. Pero es que eso sucede porque yo estoy suponiendo que todos van a ver el mundo igual que yo. Ahora, bueno, venía aquí la parte que comentó Orlando. A veces no hacemos lo que decimos y al final luego hacemos cosas diferentes. Pues siempre pasa, ¿no? Porque además, aunque ya traemos el esquema de valores y expectativas, también estos, el valor que damos a algo, depende de las circunstancias que estás viviendo en el momento. Vamos. Para el equipo que expuso hoy, si el día de hoy hubieran tenido a papá o a mamá, que espero que no sea así, en el hospital, les iba a valer cacahuate, la exposición. Es más, toda la carrera. Y quizás la carrera era lo más importante para ustedes. Pero el día de hoy papá o mamá están internados en un hospital. Y eso adquiere más importancia que cualquier cosa en el mundo. O no sé, hijos.
Ajá. Entonces, esta situación lo que va a hacer es que tu valor para con las cosas cambie. Y quizás, no sé, la personita que tiene a Bob Esponja, bueno, no sé, quizás Ingrid era la persona más estudiosa, quizás era la persona que se llevaba no sé, primeros lugares. Y la persona con la que todos querían trabajar en equipo, por responsable. Pero en este momento, pues, sucede lo de papá, mamá, y deja de darle importancia. Entonces, también esta situación de los valores o el valor que le damos a las cosas depende de las circunstancias que estamos viviendo en el momento. O sea, por si los factores que afectan no eran suficientes, agrégale lo actual. ¿No? El otro comentario. Es narcisista pensar que solo bajo tu perspectiva las cosas están bien. Sí lo es, pero no lo es. Porque también tú puedes decir, o tú puedes esperar, que todas las personas piensen diferente. Entonces, el tratar de imponerle a alguien, o el tratar de pensar que todos piensan completamente diferente, pues tampoco está como bien, ¿no? No, creo que aquí la parte es no irnos como tan a los extremos. Ni pensar que todos van a pensar igual que yo, o van a percibir el mundo igual que yo, ni tampoco irnos como al extremo de querer o de incluso obligar al mundo a que piensen diferente. Porque ahí también ya sería como estar haciendo imposiciones. ¿No? Ahora, no les estoy dando una plática motivacional ni fuera de la clase, chicos. De aquí vamos a brincar a la motivación. ¿Ya llevaron algún tema de motivación como valores del ser o materias de liderazgo y eso? No, ¿verdad? No, no, pues están en primero. Perdón. Bueno, en este tipo de materias pues van a haber aspectos de liderazgo y así. Pero de momento es importante que ustedes sepan que de entrada la motivación, esta motivación de la cual nos habla la teoría de las relaciones humanas, pues sucede a partir de la necesidad. No. De las necesidades que debemos satisfacer. Es lo que nos va generando fuerza motivacional. Cuando una necesidad es satisfecha, en automático se desencadena el deseo o la necesidad de satisfacer otras necesidades. Por ejemplo, si se acuerdan, cuando ustedes eran más chiquillos, iban a salir de la secundaria y estaban pensando a qué prepa meterse. Y ahí su nueva necesidad es entrar a una prepa. Espero que se hayan estudiado en la prepa que querían. Terminan. Concluye esa satisfacción de esa necesidad en ese momento y llega una nueva. Ahora, la nueva necesidad es acreditar o, bueno, entrar a una universidad. Y así van a ir.
En primer y segundo paso. ¿Qué es eso de primer y segundo paso, chicos? No entendí. ¿Orlando? Son como pláticas motivacionales, así como las que usted está dando Ya, para superarse. ok. Es que estoy viendo a ver si funciona con ustedes. Ya, si los logro convencer, voy a abrir mi propio, grupito. Y Va a ser así, el ahí les pido padrino. una cuota de recuperación, ¿no? Y Estoy así. dentro, profe. Yo también. Bueno, entonces, sucede esa parte, ¿no? Que si la satisfacción de la necesidad, si triunfamos en satisfacer la necesidad, pues le echamos más, llega una necesidad nueva, una fuerza motivacional nueva. Por otro lado, si fallamos, lo que va a suceder es que vamos a reducir nuestra velocidad o cambiamos de dirección. Por ejemplo, si ustedes tienen muy buenas expectativas acerca de la carrera y de repente hay un factor que les quita la motivación, lo que va a hacer es que pues, después para la próxima ya no le echan tantas ganas. ¿No? Eso es una disminución en la fuerza motivacional. O de plano, dicen, ¿sabes qué? Ay, a la goma no voy a estar batallando, me voy a otra carrera. O me voy a trabajar. Y todo esto es parte del comportamiento humano. Entonces, la fuerza motivacional, ¿qué es lo que ustedes tienen que promover ante el personal que ustedes son responsables de? Ay, no sé, pensé como en inglés, así medio raro. La motivación que ustedes tienen que estimular para con sus subordinados, pues debe estar basada en conocer estos aspectos del comportamiento, para no desmotivarlos, sino más bien para estimular la motivación. Y deberán saber que la motivación tiene tres elementos básicos: intensidad, dirección y duración. No todos estamos motivados por siempre. Si estoy motivado por terminar la carrera, pues sé que mi motivación va a durar a lo mucho 2 años. Bueno, en mi caso, con maestría. A ustedes, no sé, 3 años, 3 años y medio con licenciatura. Después de eso, pues si le pierden interés, pues va a ser difícil recobrarlo. ¿Va? Y a partir de ahí vienen distintas teorías. Tenemos teorías como la jerarquía de necesidades que plantea Maslow. Sí sabe, ¿no? Acerca de la teoría de necesidades. Sí, profe. Pirámide de Maslow, ¿sí? Primero satisfacemos necesidades fisiológicas y así vamos subiendo hasta que llegamos a las necesidades de autorrealización. Tenemos a Mayo, que de hecho pues, sus compañeros hablaron un poquito acerca de él. Hay alguien que se llama, bueno, que se apellida Herzberg, y él habla ya un poquito más enfocado a la motivación propiamente dicha. Habla de dos factores que tenemos que con los que tenemos debemos tener cuidado en las empresas. Les llama factores de higiene y factores motivacionales. Herzberg, de entrada, te dice: la motivación depende de factores internos. Entonces, el administrador no te va a poder motivar, no te va a poder dar motivación.
porque depende de cada uno como persona. Yo como profesor no puedo motivarlos a ustedes a que terminen la carrera. Es más, ni a que terminen el cuatri. Eso depende de cada uno de ustedes. Pero también sucede que, además de factores motivacionales, existen los factores de higiene, como les mencionaba hace un momento. Estos factores de higiene, no crean que es andar con las manos limpias o con la boca bien lavada, más bien se refiere a aquellos aspectos del ambiente que requieren atención para que no falten, porque si faltan van a provocar insatisfacción. ¿Va? Por ejemplo, el trabajar o estudiar para ustedes en un ambiente agradable, vamos a pensar en un salón limpio, no los motiva a estudiar, pero sí puede desmotivarlos si está sucio. Eso es un factor de higiene. No estimula, no motiva, pero si carecemos de este factor, sí nos genera insatisfacción. Y con insatisfacción no estimulamos la motivación. Estamos trabajando en un salón limpio, pero el profe llega con una mala actitud. La actitud del profesor en general no te motiva, a menos que el profe sea un líder, pero son pocos los profesores que son líderes. Entonces, no te motiva, pero si es una mala actitud, sí te desmotiva. Eso es un factor de higiene. Entonces, nosotros como administradores de empresas o encargados de cierto personal que tenemos subordinado, tenemos que cuidar todos estos aspectos. Entonces, no vamos, desde la teoría de Herzberg, no vamos a estimular a los demás. No podemos hacerlo, eso depende de ellos. Pero sí podemos estimular o inhibir su motivación. ¿Cómo le voy a hacer para lograrlo? Bueno, pues de entrada entendiendo las diferencias que les estaba dando yo al principio, ¿no? Cada uno es una combinación única, cada uno ha crecido y ha formado su propio sistema de valores, expectativas y experiencias. Y que yo como administrador no puedo esperar que mis empleados vean el mundo de la misma forma en que lo hago yo. Cambiando esos aspectos en nuestra vida diaria, chicos. O sea, ese sí es consejo motivacional y únanse a los optimistas si estamos en primer y segundo paso y todo eso. Pero cambiando esas percepciones, vamos a poder llevar mejores relaciones. Tanto con nuestros empleados como con nuestros jefes. Y bueno, en la vida diaria, pues, con los compañeros, ¿no? Con aquellos con los que compartimos un buen rato, con los que nos toca trabajar y no queremos, y así. ¿Va? Entonces, por ahí va la onda. Cuarto y quinto paso. Esas cosas del cuarto y quinto paso correspondían más bien a... En ese del quinto paso es cuando te meten como a un cuarto o algo así y ahí te dejan como sin comer y empiezas a delirar y según tienes que evaluar tu vida y cosas de esas, ¿no? A la granja. No, profe.
Cuarto, quinto paso sí es Pláticas. De pláticas, pero el otro es, ¿cómo? ¿Cómo dice? Dice mi hermana que es una granja, que es ahí Granja. sí, ajá, que Pues es yo una no una tipo granja. granja, así se le dice, pero que es como así para lo que usted dijo, para lo de, para que valores tu vida y cosas así, como un tipo anexo, vaya. Ajá. Ok. Sí. Bueno, pues esa es la situación, ¿no? Entonces, a ese tipo de cuestiones es a lo que se enfoca la teoría de las relaciones humanas. Porque si se dan cuenta, con la teoría anterior, que todavía era la teoría clásica, todavía seguimos percibiendo esa parte mecánica del hombre, ¿no? El hombre que se especializa en algo, o bueno, el empleado que se especializa en algo, y que no es más que una máquina que echa a andar otras máquinas, o que produce algo. Aquí ya la teoría de las relaciones humanas pues ya empieza a analizar todo desde el comportamiento. ¿Va? ¿Preguntas, chicos? Digo eso nada más como complemento, ya que había sobrado un ratito de la clase. No, profe. No, profesor, ninguna. Ok. Y bueno, como les decía, no se etiqueten con los ejemplos que les mencionaba, solo hablo por hablar. No quise etiquetar a nadie, espero no haberles faltado al respeto. ¿Va? No, profe, la verdad sí cambia la manera de pensar las cosas. Yo, bueno, creo que sí hay que como que respetar el punto de vista de cada quien y las necesidades que tenga cada persona. Los problemas. Bueno, vamos por la barbacoa. Pues sí, de hecho, ya hace hambre, ¿no? Sí, profe, ya vamos. ¿Qué le parece si mejor le exponemos el sábado ahí en la barbacoa, profe? Ay, chicos, tengo maestría y termino a las 5 de la tarde. Entonces, ¿qué les cuento? Bueno, está bien, le cambiamos a Prime ya en la noche. Ea. ¿Va? ¿Estaría Y bien? ahí exponemos, nos juntamos todo el grupo. Ay, ajá. Mejor leemos un libro. ¿Cómo? Hasta que Yo me le dale quito más, el micrófono y no me dale eso. más ruido a las palabras, profe. Sí, yo sé. No, de hecho sí, sí salen mejor las palabras en ese tipo de ambientes y sí se aprende más de repente. Pero pues no creo que nuestras autoridades vean con buenos ojos ese tipo de métodos de enseñanza, ¿no? No se tienen que enterar. Ea. Con dos shots yo bien fluido. Además, no, imagínense. Si estando sobrio se me lengua la traba, ahora ebrio, escúchenme hablar. Está Me peor. fluye más el inglés, profe. Ya. Eso sin duda. ¿Y si aguanta, profe, o es dos copitas? No, ya no aguanto, Dani. Lo que pasa es Como que ya yo. casi no bebo. O sea, antes, cuando yo tenía su edad, si les contara, pues sí, sí aguantaba, ¿no? O sea, a veces eran tres, cuatro situaciones así a la semana. Entre semana. Pero pues no me alejé y ya me metí al grupo Mismo. del primer y segundo, ¿cómo era? Cuarto y quinto pasos. Y todo eso. No, no es cierto, no me metí a eso. Solo me alejé. No sé, me aburrió en realidad ese ambiente. Y pues ya no. Chicos, ya les puse las ligas a los dos formularios para evaluar las dos exposiciones. Porfa, contéstenlas, ¿va? Con eso se Oiga, evaluamos, profe. asistencia por parte de ustedes y pues salgo al grupo. Comentarios para con el equipo. Bueno, en realidad, comentarios para con todos los equipos que han expuesto y para prevenir situaciones de los equipos
que están por pasar. Es importante que traten de promover un poco más la participación de los grupos, de los compañeros. Yo sé y he vivido en experiencia propia y lo vivo todos los días con todos mis alumnos. Sé que es complicado hacerlos participar, ¿no? O sea, te habla uno y contestan media hora después, ¿no? Cuando hablamos del tema. Entonces, pero pues sí es importante que promuevan esta participación. Por ahí en el otro grupo, pues en las presentaciones, un equipo empezó como haciendo actividades así medio didácticas, en donde quienes ganaban se llevaban un punto extra. Entonces, de esta forma ellos, pues ya un equipo le empezó a copiar a otro y así en las dinámicas. Pero finalmente pues está promoviendo un poquito la participación. Igual y si para las próximas exposiciones pueden promover algo similar, estaría muy bien. ¿Va? Digo, es como recomendación. No los estoy obligando, pero creo que podríamos mejorar de esta forma las exposiciones. ¿Va? ¿Qué onda, Orlando? Profe, entonces no vamos a exponer como tal, sino vamos a hacer el video, pues, como si estuviéramos aquí en clase y exponiéndolo, ¿no? Ustedes vaya. Sí. Y después, bueno, después de hacer el video, ¿cómo lo vamos a proyectar cuando esté usted o durante esa clase? O No, la idea sería que ustedes me manden un video, una liga, cargan su video a YouTube. Ajá. Me mandan la liga, una liga por cada tema, y yo se las hago llegar a todo el grupo de forma formal. En este mail iría la liga a los videos, la liga a las evaluaciones, y pues ya cada compañero los ve, en teoría, en el momento de la clase. ¿Va? Ah, ok, profesor, muchas gracias. Pero, pues igual, si lo quieren hacer antes, pues que mejor. Si lo quieren hacer después, pues no lo recomiendo, chicos, pero pues ya ustedes saben, ¿va? Lo que sí que los formularios para esos días solo van a estar abiertos durante el tiempo que dura nuestra sesión. Yo antes de irme de acá los dejo activos. Y los desactivo en el momento en el que regrese. ¿De acuerdo? ¿Qué onda, Melanie? Profe, es que el primer formulario tiene uno. Bueno, dice primero B. No sé si no importe o así lo llenamos. Ah, no, sí, está bien, no importa. Déjale cambio. Sí, de hecho en el título dice E, pero sí, abajo decía grupo 1B, pero sí, ya le corregí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, profe. Ok. La cosita está para dibujar. Ver.
Okay, ni modo, Víctor, si ya lo enviaste tienes falta. Se ve que revisan los formularios, ¿no? Ay, profe, es que usted, de veras. ¿Yo qué? ¿Quién fue el que lo contestó? ¿Quién no Es que, revisó ni lo que firmó? Ay, no, profe, yo ¿Quién también envía ya lo así, profe? contesté. No me Yo digas, también ya por lo favor. contesté. O sea, profe, tan solo vea las expresiones, o sea, se equivocó en las fechas para empezar. O sea, eso no habla muy bien de usted, profe, ya. Exacto. ¡Y! Yo que usted lo repruebo, profe. No, Es profe, yo cierto, que usted lo profe. saco de la clase, neta, profe. No, que me estén Ya se está escribiendo metiendo eso a con mí. su profe, No, muestre, que muestre su no, no, respeto. los amigos son, ¿eh? Inadmisible. Deshonra, desgracia, vergüenza. Bueno, Qué arreglón, si para Víctor esa parte habla mal de mí, eso es porque ese es el sistema de valores con el que él ha crecido. Ese es el prejuicio que él trae arrastrando. No, profe, es que ¿No? Es, yo eso es de digo lo que que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? sí. No, no es cierto, Víctor. Eso no habla muy bien de tus valores, Víctor. Ay, ¿cuáles valores? Estoy cotorreando con el Pues profe, sí, ustedes. ¿cuáles Por eso, valores? porque no Víctor los tienes. tiene. No, ya me voy a salir del grupo. Ay, ajá. Sí, ya no, es que no es usted, profe. O sea, yo sé que usted y yo, o sea, nos entendemos, pero aquí los compañeros todos se lo toman muy a pecho. O No, sea, pues de hace que unos se días, entiende, se entiende. todos se lo toman a pecho No, porque no, los que no. estaban en el grupo pensaban que yo estaba Yo lo enojado tomo, cuando ni siquiera, o sea, se han estado en si contra estás mía. enojado, Víctor, ya no nos Nosotros no mientas. queríamos saber si se entendían o no, Víctor, la verdad, ¿eh? No te enojes, no te enojes, estamos jugando, hermano. Si no te No, niegas, es si no te que entre aguantas, no broma y broma, es que entre vives. broma y broma, o sea, la neta es que la verdad sí se asoma, o sea, No, sí, brother, sí. aquí no hay verdades, aquí no hay Bueno, no verdades se ni preocupen, falsedades. chicos. Lo más seguro es que quizás en tercer. Sí, en tercer cuatri cambien todos Ya nos del grupo. odian. Ya Ay, nos no, ¿me odian, van a cambiar? profe. Sí, lo Gracias, que pasa es que Víctor. se Por van culpa nos van a reduciendo separar. los grupos. Entonces, pues a veces se mezclan y así, y a veces es ¿Sí? en No, no, cuarto, profe, en no nos van a tercero, pasar. cuarto, Nosotros vamos a quinto. acabar. Nuestro grupo va a salir entero, profe. No sé, Te doy esperemos. mi palabra. No, muchas veces ni siquiera depende de ustedes, chicos, sino más bien cuestiones de presupuesto, ¿no? No, no podemos mantener grupos de 20 personas y que después, digo, mejor esos 20 los repartimos en otros grupos y liberamos un espacio. Entonces es así como va jalando. Bueno, con que nos dejen los que siempre hablamos, con eso me conformo. Con que mi grupo sea este, Isaac, Víctor, todos los de siempre, pues con eso me Sí, yo estoy conformo. dentro. Yeah. Sí, la nota. Yo No, pues también. ahí sí, es que la verdad sí Ah, depende también de mi cómo, bebé Álvaro. qué técnica se Alma. vaya usando. Pero, pues sí, en general, más o menos dos veces en la carrera, en su transcurso de todos los cuatris, se tienen que mezclar grupos, porque se van saliendo o van ¿No reprobando y podemos hablar, así. profe, para que no nos cambien? ¿Cómo? ¿No podemos hablar para que no nos cambien? Pues es La que neta en no. realidad Vamos a manifestarnos ni enfrente de siquiera lo rectoría. Vamos de determinamos CTU, profe. nosotros. Ay. Bueno, yo como profesor no determino nada. En A mí ocasiones me nos gusta piden pintar perritos de opinión, morado. pero A mí no me gusta Dani. pero pues no. Entonces no, no podemos hacer mucho. Ok, chicos. So, do you remember about the challenge for this month? Je ne sais pas. Ay, come on. Est-ce que vous parlez? Avec moi, c'est la de l'Armand? No hablo Ya sáquelo. francés, Víctor. Oui, Con monsieur, trabajo parlez. sí hablo italiano y chino, Ya y tú me quieres hablando en sáquelo, francés. profe. Ya, profe, se está haciendo el graciosito en la Hermano, clase. sí, dejemos de sáquelo pelear. Oye, Víctor, está siendo grabado, ¿eh? Oh. Aguas. No ¿Shop? dije nada malo.
Ay, Víctor. No, Víctor, es que no se vale. Chicos, do you remember something about the challenge? No. What challenge are you talking about, teacher? No, I don't remember. About the challenge about the rectangle. Oh, yeah. And it was going to giving you one extra point. Yeah. But if you don't want it, that's okay. Yeah, we remember. But we have still like until March, no? Yeah. The extra point is for the second period. Uh-huh. And yeah, it is on March the 3rd. Or the second, I don't remember exactly. Something like that. So it is for this month. Yeah. Don't worry, teacher. We will deliver it on time. Ay, so don't worry. Oh, bueno, entonces no. Oh. Muy bien. ¿Alguien de ustedes puede comentarle a Fernando cuál es el problema? No. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? El problema es de que Víctor no se deja de hacer el graciosito, profe. Por el eso problema es ese. Tenemos comediantes aquí en el salón, ¿eh? Ese sí, chicos, ya se nos está yendo mucho a la comedia, ¿eh? Sí, por favor. Vamos a tener que jalar orejas. No sé desde cuándo la comedia es una materia en esta escuela, profesor. Me gustaría que hablara personalmente con Víctor. Y... Es que no es la escuela, Gerardo. Es la educación es que traemos cada quien en casa. Ah, es exacto. El grupo. Sí, el grupo. Pero somos tranquilos, profe. Somos tranquilos, profe. Vic es el que pone el desorden. Ay, ahora yo. ¿Yo qué? Bueno, a ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan, chicos? O sea, me acuerdo que era como de un cuadrado, pero no me acuerdo bien el planteamiento del problema. O sea, teníamos que, bueno, en el rectángulo, ¿no? Teníamos que poner que hacer unos triángulos. Y de esos triángulos, del punto de donde fuera, tenían que dar como que todo lo mismo. Bueno, me acuerdo algo así. Bueno, no tenían que dar. Siempre dan lo mismo. Entonces, más bien se trata de demostrar por qué. Fer, comparto mi pantalla. Sí, profe, porque como que no le entendí. Es que, ajá. Si nosotros dibujamos un rectángulo, no importan las medidas, no importan las proporciones, esto se aplica para cualquier rectángulo. Entonces, si en este rectángulo ubicamos un punto, lo puedes posicionar en cualquier sitio. Entonces, si trazas una diagonal desde cada esquina hasta ese punto, vas a obtener cuatro triángulos. Y resulta ser que el área cubierta por los triángulos opuestos, si las sumas, te va a dar lo mismo que el área de los triángulos, de los otros dos triángulos opuestos. Por ejemplo, aquí le voy a poner una etiqueta. Vamos a ponerle triángulo 1. Vamos
vamos a suponer que este es el triángulo 1. Este es el triángulo 2. ¡Oh! Tenemos el triángulo 3 y el 4. Si sumas el área del triángulo 1 más el área del triángulo 2, es lo mismo, pues te va a dar la misma área que si sumas el área del triángulo 3 más la del triángulo 4. Funciona para cualquier rectángulo, sin importar las proporciones de largo y ancho. Y tú puedes posicionar el punto en cualquier parte. O sea, ahorita está posicionado aquí en medio, pero igual lo puedes posicionar, por ejemplo, aquí. Y desde y hacia allá trazas las cuatro diagonales. No se deja la diagonal, profe. No se dejan. Pero ahí va, poco a poco, con paciencia y se puede. Entonces, aquí se sigue cumpliendo. Si yo sumo el área del triángulo 1 más el área del triángulo 2, es lo mismo, me va a dar la misma cantidad que si sumara el triángulo 4 con el triángulo 3. ¿Va? Lo que hay que hacer en este reto es demostrar por qué. O cómo puedo demostrar que efectivamente el valor de las áreas sumadas es el mismo. No es una pregunta relacionada con la materia, simplemente es para hacer que la ardilla comience a girar. ¿Y esto es para el fin de este parcial o para el fin del...? Para el fin de este parcial. Ah, ok. Que es la primera semana de marzo. Ok. ¿Va? ¿Dudas? No, no, está bien. Sí, la entendí ya. Va. Ok, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguien más? No, profe. No, profe. Bueno, pues con esto también tú, Fer, ya estás en... digamos que en las mismas condiciones que tus compañeros respecto a este corte, ¿va? Vale, gracias. Muy bien, chicos. Jimena, ok, Jimena. No, espérame. Carlos me dice que Jimena. Ok, Carlos. Gracias. Bueno, ¿algún comentario extra, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profesor, de mi parte no. ¿Alguna situación respecto al próximo viernes? Sí, se comprende cómo va a estar la dinámica.